Ok, muchísimas gracias. Bueno, las imágenes que ustedes están viendo en este momento son las imágenes que empezaron a correr a través de las redes sociales, mi estimado Fernando López Velázquez, de aproximadamente 19 perritos que habrían sido envenenados. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De un fenómeno que lo estudiaría prácticamente el maltrato y la crueldad animal provocada? Y dicen los sociópatas que este es un fenómeno que lo estudia precisamente esta ciencia. Porque donde hay este tipo de fenómenos, caray, es para pensarse y para reflexionar, pero sobre todo para actuar. Estoy con Alejandro Meneses, que es el director de Servicios Públicos Municipales del Gobierno de Salamanca. También el ingeniero Alberto de la Torre, que es el director del Medio Ambiente, quien hace unos momentos acaba de dar una conferencia de prensa. En este momento estoy realizando la cobertura, el apoyo mediático para la plataforma digital de Enlace Guanajuato, para que nos platiquen qué se hizo, qué se va a hacer. ¿Y qué nos pueden decir en torno a ese tema? Alejandro, ¿cómo estás? Buenos. Ya son días todavía o tardes. Casi tardes. Sí, le comentaba, tuvimos el llamado de una presidenta de una asociación de animalistas que nos reportó el hecho el jueves por la noche. Nos pidió ayuda, no sabían qué hacer, ya tenían 6 perritos muertos, envenenados. Le ofrecimos inmediatamente la ayuda. Se envió además, se hizo también el reporte en el 911, también se brindó. ¿En qué colonias, Alejandro? Reforma, Ampliación Reforma. Ampliación Reforma. Allá fue lamentable suceso. Llevamos por la mañana una retroexcavadora, le ofrecimos a estas personas ayudarles con el que nos. Les pedimos que escogieran un predio, lo dispusieron y los apoyamos con una retroexcavadora para enterrar a los perritos. Uh-huh. Los vecinos, por iniciativa propia, decidieron calcinar los cadáveres. Esto es muy importante. Uh-huh. Ellos calcinaron los cadáveres para evitar infección, para evitar mal olor. Cuando nosotros llegamos con la retroexcavadora, los cadáveres de los primeros perritos ya estaban quemados. Por la noche los quemaron para evitar esto que ellos manifiestan. Los quemamos ya el cadáver para evitar infecciones, malos olores y alguna afectación a la salud. Es muy importante mencionar ello porque por ahí en algunos medios pareciera que quien haya cometido esta atrocidad, aparte los hubiera calcinado vivos o algo así, y eso para nada sucedió. Los vecinos y los dueños de los perritos decidieron calcinar los cadáveres para evitar el mal olor sobre todo y en un foco de infección. Y acudimos nosotros, los primeros perritos que ya estaban calcinados, los enterramos y después depositaron los perritos de los cadáveres de los perritos en el transcurso que fueron surgiendo el día de ayer. Obviamente la persona que hizo esto puso mucho veneno y muy fuerte, porque todavía el día de ayer se siguieron apareciendo más perritos muertos. Estamos en contacto, yo todavía hoy por la mañana hablé con la licenciada Argelia Ramírez para seguirle ofreciendo el apoyo que ocupe de la administración municipal. Incluso me dice que ya están a punto de poner una denuncia, su asociación Surba, una denuncia penal, que es lo que compete. Sí. Que hagan una denuncia penal para que la autoridad investigue y ojalá quede con la persona que cometió esta atrocidad. También los dueños y los vecinos pueden hacer la denuncia penal y también le ofrecí esto a la licenciada Argelia, lo que ocupe es Argelia, nosotros como coadyuvantes en lo que se ocupe para la investigación, fueron los muchachos de ecología a dar rondines para revisar, para buscar dónde estuviera la fuente de este envenenamiento, para ver si no había más perritos. A la población le decimos que si ve a un perrito con síntomas de envenenamiento, sí, es posible salvarlo. Si tiene apenas los síntomas primarios, es posible salvar al perrito, que acudan inmediatamente con su veterinario de cabecera, sino también que nos echen un grito y vemos el modo de mandar a nuestro veterinario a que los revise. Bien, hace rato también Alberto de la Torre, director del Medio Ambiente, hacía algo referente a lo que es la normatividad, la disposición legal, que es la Ley de Protección Animal en el estado de Guanajuato, la importancia que revise todo esto y el llamado a la conciencia de ser custodios ya no dueños, sino custodios de nuestros animalitos, pero sobre todo el llamado a la conciencia también a la sociedad, Alberto, para que la gente denuncie. Y también pues tengamos más respeto hacia los animalitos. Pero otro dato que me salta y que me llama la atención, poderosamente la atención, es que en Salamanca se habla de aproximadamente entre 10.000 o 12.000
perritos en situación de calle. ¿Qué se va a hacer o qué se puede hacer al respecto para controlar todo este problema? Sí, al respecto se están implementando unas campañas tanto con particulares como también por parte de participación de autoridades municipales, jurisdicción sanitaria, para lo que es esterilización de animales. Y obviamente también pues un llamado también a través de educación ambiental para la tenencia responsable de los animalitos. Existe la Ley de Protección Animal, que especifica bien cuáles son las obligaciones de todos los ciudadanos que deben de cumplir. Y aquel ciudadano que no cumpla con esas obligaciones, pues tendrá una sanción correspondiente administrativa y se retira el animalito si está en situación de riesgo. Y a través de las organizaciones animalistas se le busca un mejor hogar o un mejor destino al animalito. Sin duda es un asunto que indignó a la sociedad de Salamanca y del estado de Guanajuato, Alejandro. Sí, claro, nos impactó a todos. Y yo creo que más allá también de Salamanca, a Guanajuato y a México, impacta que cómo es posible que alguien tenga esa voluntad de hacer daño a tanto animalito. Es tremendo. Y también es, como tú lo mencionabas al principio, es una actitud completamente reprobable y anómala. Es algo fuera de toda lógica, la verdad. Llevar a los animalitos a ese sufrimiento, a una muerte con tal sufrimiento, es tremendo, impacta a todo el mundo. Nosotros como funcionarios estamos a la mejor disposición de ayudar, de ofrecer todos los recursos que tenemos a nuestra disposición para solventar este problema y para también ayudar a evitarlo. Nuestras brigadas están constantemente en la calle, observando y atendiendo las solicitudes ciudadanas. Muchas gracias. Gracias a los comentarios que hemos recibido a través de la plataforma de Enlace Guanajuato. A nombre del titular Carlos Sánchez, les agradecemos que nos hayan seguido en esta transmisión. Ya lo decíamos, una situación de crueldad y maltrato animal solo puede estar en manos de un sociópata. Alejandro, gracias por acompañarnos, gracias por tus palabras. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada más exhortar a la población a ser tenedores responsables de sus mascotas. Tenemos la obligación, está en una ley, está en una norma oficial mexicana y en una ley estatal. Entonces, es nuestra obligación, no tenemos de otra, seamos tenedores responsables. Eso es muy importante, no dejemos que los perritos se anden apareando con tal facilidad, porque después vamos a tener perritos no deseados y en la calle y maltratados. Es muy importante. Y ofrecer los servicios y los recursos de nuestra administración para ayudar a solventar estos problemas. Desgraciadamente, dice José Moisés Ledesma Medina, desgraciadamente mucha gente tiene perritos desde pequeños, cuando crecen ya no los quieren, los traen a la calle y eso es injusto. Alberto de la Torre, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Gracias. No, nada más en el mismo sentido de ser tenedores responsables y que respeten las obligaciones que nos compete por ley. Nada más. Muchas gracias, Alejandro Meneses. Alberto de la Torre, funcionarios del gobierno municipal en el municipio de Salamanca, les agradecemos mucho. Nosotros despedimos. Primeramente, Dios, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.